Muchos padres con niños o niñas entre 11 a 12 años suelen escribirme: doctor, ¿vale la pena vacunar a mi hijo o hija contra el VPH? Y eso quiero que hablemos hoy. Vamos a entender un poco la enfermedad y al final les contaré mi opinión sobre si vale o no la pena vacunar a nuestros hijos. Primero que todo, entiendo perfectamente el miedo que hay tras la vacunación, pues muchas vacunas son utilizadas injustificadamente porque corporaciones manipulan los protocolos de vacunación y muchas no son necesarias en algunas zonas del mundo y están allí, y es más el daño que pueden causar por el mercurio que tienen que los beneficios que pueden llegar a tener. Pero no todas son así. Si bien es cierto que muchas están relacionadas con enfermedades terribles, también muchas han salvado muchas vidas. Pero primero que todo, vamos a entender un poco de qué se trata esta enfermedad. El VPH es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, ¿ok? La mayoría de las personas sexualmente activas han estado frente a este virus. Muchas se resuelven y no pasa nada, pero muchas otras pueden llegar a complicarse, y esta es la causa número uno de cáncer de cuello uterino en mujeres. Afortunadamente hay más de 100 tipos de virus del VPH y no todos son tan agresivos como para llegar a causar cáncer. ¿Cuáles son los signos o síntomas que puede tener esta enfermedad? Lo más frecuente es que veamos lesiones en ano, pene y vulva, como verrugas. Pero es bien importante entender que las personas no necesitan tener lesiones para infectar a otras personas. Puede una persona simplemente no tener ningún tipo de signo o de lesión y estar infectando a otro. Muchos me preguntan preocupados: ¿tengo VPH? ¿Es sinónimo de que voy a tener cáncer de cuello uterino o cáncer de pene? No es sinónimo, porque como les dije, afortunadamente no todas las cepas son agresivas. ¿Y de qué forma podemos estar alertas? La prueba de Papanicolaou es una prueba muy sencilla que van a ver en las imágenes, ¿ok? Donde se extrae una muestra del cuello uterino y se pueden ver lesiones precancerosas. Esta es la prueba, hasta los momentos, que puede mantener a las mujeres tranquilas. También hay la pregunta si el condón me protege o no contra la infección de VPH. El condón reduce muchísimo las probabilidades de infección contra esta enfermedad, pero el condón no cubre muchas áreas, y muchas veces las áreas que no son cubiertas por el condón son áreas expuestas de riesgo, así que no tienes una protección completa con el condón. También es importante que entiendan que el lavado de genitales luego del acto sexual no protege contra esta infección, porque muchas veces creen que lavando los genitales pueden evitar la infección. ¿Cuándo acudir al médico? Si tienes lesiones verrugosas, es el momento de que vayas a un especialista para que la chequee. También recuerda de hacerte la prueba de Papanicolaou. Ahora la pregunta del millón: ¿vale o no la pena vacunar a nuestros hijos entre 11 a 12 años? Pues mi opinión es que esta es una de las vacunas más justificadas en esta era, ¿ok? Estoy completamente de acuerdo con la vacunación contra el VPH en niños que no han tenido relaciones sexuales e incluso en pacientes que tienen hasta 26 años. En algunos casos está justificada la vacunación. Lo que sí es bien importante que entiendan es que una vez que tienen la infección, ya la vacuna no los va a proteger. También quiero aclarar que la vacuna no protege contra todas las cepas de virus. Protege contra las cepas más agresivas. Es una vacuna bastante segura en la que se inoculan proteínas virales que generarán una respuesta inmunológica y una producción de anticuerpos contra esas proteínas del virus. Y una vez que estemos frente al virus, nuestras células del sistema inmunológico podrán reconocerlo con más facilidad, atacarlo y resolver la infección. Por ahora, la vacunación es la mejor forma de prevención que tenemos en este momento. Y recuerda que muchas de las muertes por cáncer de cuello uterino, me atrevería a decir que casi todas, son a consecuencia de la infección por este virus. Así que merece la pena la vacunación.